Okay now let's continue with a second part today we have it's going to be very difficult but we need to practice okay? okay okay well in the previous lesson we learned how to use maybe who which and that okay and right. and my question for you Andres is when when do we use these relative clauses when do we use them when we want yeah. to what when we need more information? When we need to add more information. Add more. Okay, for example, when we need to add more information about a person, which relative pronoun do we use when we need to add information about a person? Um. It, uh, we use who. Mm -hmm. Who, when we, when we want to add information about an object or an animal, we use um, who to. No animal and objects. Ah, uh, object or and... things. Animal or things. Which? Which? Sometimes Witch. I am tired. I don't want to use who or which. What do we use? Mm, that. I, that. Then we learn that sometimes, for example, for example, look at this. I want to talk about Pepito. You know Pepito. This information, this extra information, um, has the same object, person, or thing as a subject. For example, Pepito, who is my cousin. I repeat, Pepito, who is my cousin, this sentence, who is my cousin, comes from Pepito is my cousin, right? Because I want to I want to say Pepito is a designer. Pepito is my cousin. I want to add this information. Pepito, who is my cousin, is a designer. This extra information is part of this, but as a subject, right? Pepito, right. who is. Now, this is the first situation. The second situation is that when we have it as an object, for example, Pepito, I want to add more information. For example, I I hate Pepito. So then you say, Pepito who i hate is a new designer you see everything yep. is perfect because when we have as a, as a as a subject or as an object we use who if we're talking about a thing or an animal we use which okay but there is an extra relative pronoun we use whom whom when we are talking about as an object we use whom but we need to focus on what andres we need to focus on what when we are working with whom or when we are working with who we need to focus on what do you remember mm. when when we use whom whom what is the most important thing when we are like using whom um we need to take into account take into consideration, but what just we need to at who or we need to take into account what mm. Mm? look at this, look at yeah. this man, look at this. for yeah. example, I I want to say that Pepito is our new designer but this is my main sentence pepito is our new designer but i want to add more information about pepito for example i say that pepito pepito is my cousin look at this pepito is pepito is my cousin okay and in this case you see that pepito here is what Is the subject. So you do this. Pepito, who is my cousin, is our new designer. That's perfect, right? Mm -hmm. But now I want to add another piece of information like I hate Pepito. and this case, Pepito is the object. So then you do this. There isn't a problem because you say Pepito, who? Who I hate. You see. Because this is the object. Yeah. But what is the most important thing here is the fact that I can use this. I can use whom. Whom? Cool. Yeah. But what is the problem? Well, there isn't a problem, but. We need to focus on the preposition after the verb because, for example, in these examples, they are the same, right? Right or not? Right, but imagine that we have a different example like I listen to Pepito, right. so this is not gonna be the same, this is gonna be different. I'm gonna do this. I'm gonna copy here and then let's analyze this part. In this case, you say Pepito, who I listened to, or whom I listened. But remember that we need to add the preposition before whom. Mm. So as you can see here, we have to who oh, to whom nothing. Because it's really important that we, we focus on the preposition. Sometimes the verb doesn't have a preposition. Sometimes the verb doesn't have a preposition. But when the verb has a preposition, we need to take into account and we need to add it here or here. But this is as an object, like this. Object, we have two options. Two options. As a subject, as a subject, we have just one option. Just this. No, okay. Uh, let me do this. Pepito is my cousin. Uh and and this is this is just as a subject. You see. Yes. Do you have any questions up to this point? No questions. Mm -hmm. No. Now it is pretty similar. It is pretty similar when we have, for example, right. and I will do this. I will do this, man. I will copy this. And we, when we, when we're talking about an animal or person or, or, or a thing, because. For example, I want to talk about my laptop. Look at this. I have a laptop. I have a laptop. In this case, I can use who I is which. Which and then I have this. And my laptop. My laptop is new. So, I have a laptop which is which is new. Easy peasy. Easy peasy. we have it here as a subject, you see? Which is new. But what mm -hmm. about as an object? You, you 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 I hate my laptop. Or then I I work with my laptop. Look at this. I work with my laptop. There are two examples here. I will do this. I will do this. Look at this. So the first one, can you give me? Can you join with the first one? So I mm. have a laptop, laptop, which, which, which I hate, but hate. this is perfect because hate, hate doesn't have a preposition, right? Right. Yeah. If not, you do. You do this. I have a laptop. Which I work, which I work with, mm -hmm. and the tool. So just remember this, Andres. When you want to give me additional information about an object or a thing, I mean about a thing, and and an animal, you use which. When you want to give information about a person, you use who or whom. So it depends if the information that you want to include. Has this element as an object, you do this. When you have this element as a noun or as a subject, it is in this way. You understand? Okay. Okay, this is what I want you to understand first of all. And this is pretty common, to be honest. Now, let me tell you something. This version, this version is nobody use it nobody use it because it's very it's very old it's very old nobody uses nobody nobody if you read harry potter for example dumbledore dumbledore mm -hmm. use this structure but everyone use this one mm -hmm. but dumbledore use this this is a, when you see the lord of rings yes they use this because this is very formal it's very old english Okay. Okay. So now this is as an object. Now let's continue. Imagine this situation. We have a Pepito here. Pepito is the new designer. Now I want to add extra information. Extra information. But what is the extra information? For example, and his son is is a baby. As you can see here, we are not talking about again Pepito in this extra information or or maybe right. yes address. Um no, no, it's different. We are talking about his son when we are using the possessive, the possessive, and we want to include extra information we say Pepito And then we do this. Whose? We use the relative clause. Whose, mm -hmm. Whose son he is a baby? You got it? How can you interpret this? Pepito. Cuyo hijo es un bebé, es the new designer. Hmm. Siempre que me hables de posesión. Okay, Doki. Oh, okay. that's amazing. That's amazing. So, for example, you want to talk about. Imagine. Imagine that you look at this no. that are that are one and two there is another one and two and then we have a mouse here and then we have a mouse here but the screen here the screen is broken right you right. say please you te digo, please Andres. and take out Take out the computer. Yo te digo, hey, take out the computer. Oye, saca la computadora. Y tú me vas a decir, pero ¿cuál, sí o no? Yo te quiero decir, the computer it has a broken screen. ¿Cómo sería? Take, take out the, the computer, computer. Which was. Which, which was. Um, o which is. Which is okay. broken, but I don't want to talk about that. I want to talk about this. Is, uh, let me change the color. The screen. I, I'm saying that the screen. The screen is broken. Gucci, you know. Look at this. It's a screen. Es broken. broken. Acá me dices, oye, sácame la computadora, la que está rota. O sea, me vas a pedir que saque toda esta computadora, pero yo no quiero usar el witch. <coughs> quiero que me indiques la computadora, pero su, su pantalla está rota. Sería mm -hmm. whose. Ah, Who's, oh, ok. Whose, whose screen is, is broken. Me dice, oye, un favor, sácame la computadora, pero Andrés, hay dos computadoras, pues lo voy a sacar. Ah, ok, cuya pantalla está Uy. rota. Uh, el justo utiliza para, para ser vivo y para objeto. ¿no? Yes, para cualquiera. For everything. Ah, ok, ok. For everything. Siempre y cuando me indique posesión. Ok. OK. Nice. Nice. Let's continue. Ya dominamos el juz. Ahora, look at this part. Now, this is going to be easy for you. You you passed the previous class. Look at this. I love Pepito. No, I love my school. I work at school. Cool. So, in this, there are two sentences. There are two sentences, Andres. Uh, but my question is this In this sentence, I is the I is the I is a subject, love is the? verb, and my school is the object. In this case, I is a uh, subject, work is a the, uh, the verb, and at school is a mm, object. Incorrect, and, uh, a complement, but this is the prepositional of. Place. Vamos a poner un nombre más simple ya, porque eso de. reposito, okay. complemento de. De lugar. ¿Qué te pareció? Okay. Pero vamos a ponerle con la P para que sea place. CP, complemento de lugar. Y ya está. ¿Te diste cuenta? Vamos con okay. el siguiente. I like. I like the weekends. In this case, I like the weekends. I. The subject. Like. Verb. The weekends. Complement time. No, objeto. Objeto. Mm -hmm. ¿Qué te gusta? The weekends. Siguiente. Siguiente ejemplo. I play soccer on the weekends. I is the subject, play is a verb. Soccer is, that? is the. Is the. Is object. Object and on the weekends. On the weekends. The Complement time. Complement time. Nota la diferencia. Mm -hmm. Que aquí le recae. Right. right, right. En cambio, aquí no. Acá me está indicando. Información adicional que es complemento. Tú sabes lo siguiente: que cuando sea objeto o cuando sea sujeto, por ejemplo, I love my school es un objeto. Y cuando es sujeto, ¿qué se usa él? Which. El which. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando es complemento de lugar? ¿Se mm. usa él? Where. El where. Cuando es complemento de tiempo ya no vas a usar el which. Aquí usaría which. Which, yes. Porque funciona como objeto. Pero aquí. When. when. Muy bien. Ya está. Entonces voy a dejarte dos oraciones. Mira. Tú dices. I work. I love. I love the school. Oye, yo amo la escuela. Ahora, la información adicional que me quieres dar es que I work at that school. ¿Qué quieres decirme? ¿Que tú trabajas en esa escuela? Mm -hmm. Tú dices, I work at that school. Esta información que voy a dar va a repetir la palabra de school. Right. Pero, ¿cómo qué función está aquí? Como función de complement of place. Yes, ¿cómo sería? I love the school where I, where I work. I love the school where I work. Where I work. I love the school where I work. Pero si de repente quiero decir, I love the school. Y luego quiero decir, por ejemplo, que la escuela en the school has 10 classrooms. ¿Qué utilizo? Mm. Como que, como, mira the school, ¿qué función cumple? The school es de subject. Subject. Entonces para subject usaba él? Which? Which? Which has ten That class room. rooms. ¿Te das cuenta? Ahora, imagínate que ya no quieres decir eso. Ahí está ahora imagínate que quiere decir que um, it's it's, 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 um it's teachers maybe are well prepared. Quiero decirte, oye, yo me a la escuela y los profesores de esa escuela son bien preparados. ¿Cómo sería? I love I school. Which love... mira, por I ejemplo, aquí acaso esta escuela, no or... ves, no hay ningún momento no. escuela, pero sí está el posesivo de la escuela. Mira, dice sus profesores, uh, pero de quién de la escuela. Ok, whose? whose teachers, teachers are, are well, well are well prepared <clears throat> ¿Te das cuenta de repente la información que quiero dar ya no es esta sino quiero decir que uh, the school uh the school is working is working on the weekends. on the weekend a ver, ¿cómo sería esto? I love I the love, school. Love the school. I love the school. What else? Where is working on the weekends? Where? Este school, ¿cómo que está funcionando? Which. Exactamente. Muy bien. Which? Which is working? On the weekends, uh, ¿te diste cuenta? Pero ¿qué pasa si te digo? Mm -mm -mm -mm. No, y eso sería todo. You see, I love the school where I work. I love the school which has the classroom. I love the school whose teachers are well prepared. I love the school which is working on the weekends. ¿Se entiende? Listo, okay. vamos a tomar un examen. Entonces, ya te acabo de habilitar lo siguiente. Bueno, Andrés, si tú me has entendido, felicitaciones. He tratado de explicártelo lo más simple, pero esto es el nivel intermedio alto. La verdad que si tú logras comprender estos conceptos, o sea, no hay necesidad de pasarte cinco meses, seis meses, porque la verdad te digo, esto se enseña en siete, ocho meses, porque cuesta, o sea, te toma tiempo pensar, ¿no? Right. O sea, no hay nada del otro mundo. A ver, vamos a ver cómo te van con los exámenes. Dame okay. un segundito. A ver. Vamos a enviarte los exámenes. Empezamos con el primero. Voy a hacerlo para que puedas completar. A ver, give me a second. Give me a second. A ver, voy a editarlo para que puedas escribir aquí mismo nada más y me vas a okay. ir explicando listo ya estamos vamos a guardarlo ok perfecto te lo voy a mandar por tu chat empecemos List, address, it is here. Ya puedes descargar el uno Then no. you can share the screen, me compartes pantallita y arrancamos. Es todo lo que hemos hecho, te van a venir. Estamos en el número 1. Ok. You can see. Yeah, relative closes. Now let's go. Okay, yeah. This is the person who lives with you. Excelente number two. The main wife is famous villain. It's gameplay. The man, wife is a famous violinist. a ver, mira, a ver, interprétame la número dos, the man, el hombre, the... muy bien. ¿Y de qué me estás hablando en la segunda oración? ¿Me estás hablando de la misma persona? ¿Me estás hablando del hombre? Mm, no, no, no. ¿De quién me estás hablando? De, de la esposa. De la esposa posesivo. que se usa para el posesivo? Dices el hombre. Ah, sí, right, right, right. Cuya esposa es una famosa violinista. Uh -huh. Can play the Penoheim, so. Vamos con el right, siguiente. Dice right. la familia Johnson. Johnson Ahora, acá tenemos creo que como 80 familias Johnson. ¿Cómo identifico? ¿De qué me estás hablando en la segunda oración? ¿Me estás hablando de la familia Johnson? No, del, del no, hijo. Del hijo de la familia Johnson. Y eso es posesivo. Posesivo. ¿Cómo sería? Poses. Se Who moved to the UK, Lives in Canada. The man call his wife. Pick up the phone. Ahora, ¿de quién me, me hablas? Dice, oye, el hombre llamó a su esposa. Se supone que me está dando información. ¿Sobre quién? A ver. Sobre su esposa. Exactamente. ¿Cuál sería? Whose? Right. Sobre su esposa. Um, Tú dices: pues, el hombre llamó a su esposa cuya cogió el teléfono o cuya respondió el teléfono. O me estás hablando who? de la esposa. A ver. ¿Me estás dando información de la esposa? Entonces, ¿cómo sería? El man con su wife. A ver, fíjate, me estás hablando del hombre, de la esposa, Bien. del posesivo del hombre, ¿de qué me estás hablando? De la esposa. Listo, entonces es la esposa, ¿qué utilizo él? Who's. Una, no, who's. Recuerda que el who's, no. Andrés, lo vas a usar si es que me estás hablando del posesivo del hombre. Por ejemplo, mira, yo te quiero hablar de Pepita. Ahora te quiero dar un posesivo de pepita. Porque recuerda que me tienes que usar el relative clause al costado nada más de lo que hablas. Si tú me pones el who's, ¿dónde está el objeto? La esposa, uh -huh. ¿de qué cosa es dueña? Para que tú me pongas whose, tú me estás diciendo que acá hay algo que es propiedad de la esposa. Y no hay nada que es propiedad de la esposa. Ok. Busco who nada más. Oye, el hombre llevó a su esposa. ¿Quién contestó el teléfono? Vamos con el siguiente. Dice, oye, ¿puedes decirme I... o puedes contarme sobre el policía? La información que viene a la derecha es acerca de quién? Del policía, porque okay. siempre se pone la cláusula relativa al costadito. Ahora mm -hmm. dice, you spoke with this morning. Es una preguntita. Bueno, todo eso es la pregunta, ¿no? Can you tell me? About? Ya está la pregunta. Ahora. A... Cuando me hablas del policía. Who? Who? Who you spoke with. ¿Te das cuenta? Tiene que ser who porque al lado derecho está el with, mira. En el hipotético caso que el with no esté, Andrés. En el hipotético caso que el with no esté, ¿qué tendría que usar? Eh. ¿Cómo lo pondrías? O sea, quiero que uses el hum. ¿Cómo sería con el hum? ¿Tú? No, um. with whom. With whom sería. Um. ¿Se entiende, Andrés? Ok. With whom. O sea, este, este with que se encuentra allí lo tengo que borrar y lo pongo antes del whom. With who. Exactamente. Entonces, ahí. Ahora, te doy un truco, ¿ah? ¿eh? Mira, cuando tú veas un verbo directamente, Andrés, cuando tú veas un verbo como en el número uno, mira, en el número uno y en el número cuatro, te das cuenta que hay un verbo. Right. De una, de una se va a tratar como sujeto, o sea que de una va a ser who. Mm. Si tú ves que hay un sujeto, como en el caso de la número cinco, por ejemplo, dice you. Yo. Te vas a tener que pensar si vas a poner who o who. ¿Por qué? Porque si va con who hay preposición. Y si va whom, la preposición va antes del hum. En, en otras palabras, cuando va a verbo, se supone que la información toma el elemento como sujeto. Pero cuando ya hay un pronombre o alguna persona, toma la información como objeto. ¿Se entiende? Ok. Vamos con el siguiente, a ver, déjense. The bad weather. Uy, esa es nueva. Esa es nueva. El mal clima. Y te lo voy a enseñar con ejemplos. Dice, el mal clima es la razón por la que... O Entonces, sea, ¿qué se usa ahí? El why. Eso no te enseñé? El why. El why es cuando me veas por la razón, es la razón por la cual... Es la... cuando me vas a explicar algo, ¿no? No me digas, is the reason because... No, no es the, is the reason because... Es, is the reason why... Is the maybe I don't know is that cause why is la causa por la cual eh, es por la cual ese why es por la cual número siete it's important from uh, which, which which is important from. important from I know a great restaurant we came Get food, get food. Mm, great restaurant. Where is it's okay. Where? Where, is, excelente. Porque te das cuenta que tengo sujeto al otro costado y hasta Where? Where Dice, okay. yo conozco un buen restaurante, nosotros conseguimos buena comida en el restaurante. Lo tomo como complemento del lugar. So I know a where. Muy bien. Next one. To the children. More or more. Ahí se supone que esa cláusula relativa me habla sobre quién, sobre los policías, sobre sobre los niños. Sobre los niños. Sobre los niños. Ahora como veo un, como veo mamás, yo no sé si me toma a los niños como objetos o me los toma como Focus. como que, uy, pero no veo que tome niños. Entonces por lo tanto, ¿de qué me está hablando? We're waiting. On, say. Uh, de las madres. De las madres de los niños, sí o no? Yes. ¿Qué es la madre de los niños? El pose. El posesivo. Posesivo. Y si es posesivo, ¿cómo sería? Whose, De una. Después. Siguiente, number two. I have the old lady. Books. ¿Me sigues hablando de la señora? We. Uh, books fell on the floor. Los libros sí. se cayeron al piso. ¿Me hablas de la señora? The old lady. Yes. A ver, old lady. ¿Cuál, cuál? A ver, I have a old lady. Te digo un truco, si tú literalmente me ves un verbo, o sea, ni hmm. la pienso, va a ser who. Ahora, hmm. si no veo un verbo, si es una otra persona, puede ser whom. Si veo que me habla de un, de un objeto posesivo, va a ser who's. Si habla de un lugar va a ser where, de tiempo when, una razón why. ¿Aquí me habla de la señora? No. ¿No me está hablando de qué? De los libros que cayeron en el suelo. ¿De quién eran esos libros? Mm. De la señora. Entonces, ¿cómo sería? Who. Whose. Whose. Dice, oye, ayudé a la señora cuyos libros se cayeron al piso. Ok. Yeah. ¿Cómo sería el siguiente? You know, Do you know... There are no elephants in South America. You know, why? Do you why know they... why? Exactly. Oye, ¿sabes el porqué? My parents remember the time there was no internet. Where? Where My parents there... remember when, when, movie. bien. When, sorry, when. When... There was no internet. Internet. The cake. Which my mother made. It's really great. Which? Uh, which my mother made. Exactamente. Which? Muy bien, porque me hablas del mismo cake. The fireman rescued the girl. The farmer rescued the Dice, el hombre rescató a la chica. Ahora, la información que me das, que me estás mostrando es sobre la chica, es sobre algún lugar. ¿Sobre qué es? Eh, sobre la chica. Sobre la chica. Y te das cuenta que hay un verbo, ¿no? Was trapped. Was. O sea, se supone que va a ser quién. Was. Who was. Trapped on the third floor. The woman dogs barks all the time lives together with them. the woman whose dogs bark whose whose the woman whose dog barks all the time lives together with Who's them. excelente porque me estás hablando del perro de la mujer entonces sería la mujer cuyo perro ladra todo el tiempo bark is ladrar Bark es ladrar, Bark. Bark. Yo often visit my mis grandfather's. Okay. Could live a few blocks down the street, correct? Exacto, porque we me está hablando acerca de los abuelitos. Hay un verbo ju, de una. Avater, we a few days ago. Avatar. When we saw a few days ago Oscar. Cuando tú me dices nosotros vimos algunos días atrás de qué me está hablando. Me está hablando de qué? De algo de avatar. Me está hablando del mismo avatar. Me está hablando de qué? De que vieron. ¿Y qué cosa vieron? Avatar. Avatar, o sea que me está hablando de avatar, y lo está tomando como un objeto que se usaba, ¿el? Witch. El witch. ¿Te das cuenta? No tiene nada que ver con el tiempo. Witch. Mm. No, 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 no. Como te repito, todavía hay un truco. Mira, a ver, vamos aquí, mira. Andrés, si tú ves un verbo, ¿de una qué vas a poner? Who. Who o witch, ¿cierto? Who, witch. Si tú ves un verbo, si es una persona, vamos con personas nomás, si tú ves un verbo... Who. Ahora, ¿qué pasa si tú ves una persona? Who. ¿Ya tú ves, por ejemplo, un you, un we, un they dentro mm. de la siguiente cláusula relativa? Obviamente que también vas a poner otro who, ¿sí o no? Mm, Pero, ¿qué yeah. cosa? Tienes que poner, ¿qué más? La preposición. Sí, oh. La preposición. Ahora, ahí está. Repito, si tú ves un verbo, who. si ves que hay un sujeto como I, you, we, they, he, she, it, o alguna otra persona, también vas a poner who. Pero la preposición, no te lo olvides, tiene que estar al costadito del who o al final. Al costadito. Incorrecto, tiene que estar al final el ju ¿Te acuerdas? La preposición. Mira, una vez más. Una vez más. Mira, por ejemplo, la número. La número cuatro, creo que es. Mira la número 4 por ahí. Sube. Es la 5, la 5, mira la 5. La preposición del spoke, ese with, ¿está al mm. costadito del who o está al final? No, es al final. Ah, te das cuenta. Repito una vez más. Ok, yo veo un verbo, who. Yo veo un, un pronombre como you, por ejemplo, como you o veo algo más. Allá, analizo. Va a ser who, pero va a tener preposición al final. Profe, pero no hay alternativa con el who. Ya, utilízame el who, entonces. Ah, pero la preposición va antes. Ya está. Ahora, antes de yo poner este who, who, yo tengo que analizar si se habla de la misma persona o se habla sobre su posesión de repente. Ah, por ejemplo, la número dos. Oh, profe, mire, la, la número dos es wife. Ya, debe de ser who. Y tiene que ver preposición. No, no, no te, no te desesperes. Fíjate si se habla del mismo hombre. O se habla de la posesión del hombre. Ah, profe, se habla de la posesión del hombre porque es su esposa. Ah, vale, entonces es Hus. ¿Te das cuenta? Okay. A ver, bájale, bájale, vamos a continuar. Mira, ahí dice: Mi papá conoce un hombre. Como ves al lado derecho, dice: Hermano trabaja. Allá, no debe de ser jus, sino debe ser Hu con preposición. A ver, analizo. Ah no, no me está hablando del mismo hombre. ¿De quién me está hablando Andrés? Del del, del hermano, hermano de quién? Del hermano del trabajo. Del hermano del hombre, sí o no? Entonces me yes. está hablando del hombre o de su posesión. De su posesión. De su posesión y qué se utilizará. Juz. Ya está. One. Oh, my. God. Dice, yo visité uno de mis tíos, tengo un verbo, mira, de una, ni siquiera la pienso. Life, y hasta, número 20. The office is a place. Which? Si tú me pones which, quiere decir que me estás hablando del lugar, me está describiendo el lugar, lo toma como sujeto, como objeto. Analiza. Si tú dices, profe, lo toma como sujeto, porque yo quiero poner which sería, este, the place can do my work. ¿Cómo que el lugar no? No lo toma como sujeto, sí o no. Lo tomará como objeto. Tú dices, I can do, I can do my work with, with a place. No lo toma como objeto. ¿Cómo que lo toma? Como complemento de lugar. Dice, yo puedo hacer mi trabajo sin ningún disturbio. En la oficina. Hmm. ¿Lo toma como complemento de lugar? Si es complemento de lugar, que se usa? Where. Where. Ok. okay. Entonces, aquí, profe, aquí, aquí me habla... Profe, aquí no, aquí no puede ser who, ¿de qué me habla? Ah, ya, vamos a ver, lo toma como objeto. Profe, no, no es como objeto. ¿De qué me habla? ¿Me habla de los papás? ¿O me habla de la posesión de los papás? De la posesión de los papás. Ya está, sería who Who's. who's? Con el siguiente. La no, mayoría sí. de personas. Uy, mira, te está dando cuenta que está con un she, quiere decir que directamente no es who. Vamos a analizar. Analizo. ¿Me habla de la mayoría de personas o me habla de la posesión de las personas? De la posesión. ¿Cuál es la posesión? Um, she. ¿Sí she es la posesión? She, uh, most of the people. Dice, la mayoría de personas, luego dice, ella conoció, eran buscadores de asilo. Most of the people. Who's. Si tú me dices who's, Andrés, siempre mm. que hay un who's, al costadito del who's tiene que haber un objeto, una posesión. Por ejemplo, la número 21 dice, cuyos niños. Eh, la número 18, cuyo hermano. Aquí me dices, cuya ella. No. No, acá me estás hablando de la gente. Who people? Who, who people? people met? Ahora, mi pregunta es, el met no lleva preposición, así que pones el who nada más. My classmate, uy, regalaba, te dan un verbo. Está ahí. Mm -hmm. Ya está. 24. Dice hay una cafetería, una cafetería. Dice nosotros podemos almorzar. Mi pregunta, ¿me está hablando de la cafetería? No. Bueno sí nos habla de la cafetería, pero tenemos que analizar cómo que la habla. La habla como sujeto, reemplázalo. Okay. Por ejemplo, la cafetería podemos almorzar. No, no lo habla como sujeto. Lo habla como objeto. Nosotros okay. podemos almorzar cafetería el almuerzo. No, no lo habla como objeto. Nosotros podemos almorzar en la cafetería. Lo toma como complemento de... De lugar. ¿Cuál sería? War. Ya está. Fíjate aquí, aquí. Tengo verbo, mira. De ¿Te das cuenta? El hombre que me vendió el carro es mi vecino. Y listo. Todo ya está perfecto, Andrés. Vamos a continuar con el siguiente, pero antes vamos a repasar un poquito. ¿Ok? Bien. Mira. Andrés, vamos a hablar solamente de personas. Tú ves que estoy hablando de Pepito, de Juanito, de María, personas, el abuelo, mi mamá. Si la información que te voy a dar al costado ya tiene verbo, o sea, el, lo, inicio con un verbo, ¿qué voy a poner? U uh. uh, Ya está. Siguiente. Ahora. Si hay un sujeto como you, we, they, he, she, it, o Pepito, Pepita, María, tienes que pararte un momento. Fíjate, si me habla de la persona o me habla de que le pertenece algo. Vamos a ver un ejemplo. Quiero hablarte de Pepito. Ahora te quiero decir, por ejemplo, eh, su casa o su casa es grande, su perro. ¿Eso estoy hablando de qué? ¿De la misma persona o de sus objetos que posee? De los objetos que posee. Si posee los objetos, va a ser justo. De una. Ahora. Ahora vamos con lo siguiente. Yo veo que hay un I, hay un he, hay un María, Pepito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que tú tienes que ver si es que me lo está tomando como objeto. Si me lo toman como objeto, ¿yo puedo trabajar con el who? Sí, pero tiene que haber una preposición. Ahora te doy otro truco más. El who's, nunca en la vida, el who's necesita algo a la derecha para que lo posea. Puede ser un objeto, puede ser una persona. Pero nunca va a ser una pre, un pronombre. Nunca va a ser whose she, whose they. Nunca en la vida. Puede ser no. un carro, eh, un, un sustantivo. Ahí está. El whose toda la vida va con un sustantivo. Así como te digo, verbo who. Si tuviese un sustantivo. Piénsalo un momento. Primero, lo primero que haces es, oye, ¿me está hablando de la persona o me está hablando de su pertenencia? Ah, si me habla de su pertenencia, whose. Ahora, si tú no ves que es el who ni el whose, debe de ser que lo está tomando como objeto. Y ahí le pones el who o whom, ¿Vale? Vamos con el número dos. A ver, vamos con el número dos. One second. Number two. Ok. El number two es como para que tú le des. Ajá, el número dos es para que refuerces estos conocimientos que te acabo de decir ahorita. Ahí está. ¿Ya está para completar también? Number two. Number two. Como te repito, estamos en un nivel intermedio, alto, o sea que puede incluso ser un poco difícil comprender. Vamos a combinar dos oraciones. Okay. Ahora, te digo algo, Andrés, esto no pasa en la vida real. Esto te lo estoy mostrando. Estos ejercicios sirven para reforzar gramática. No sirven para la vida diaria porque en la vida diaria tú no vas a agarrar dos oraciones y las vas a combinar. No, eso no pasa, o sea, eso es un cuento de hadas. En la vida diaria tú hablas y te fijas. Lo que quiero hablar es de la posesión, es de la misma persona. Eso pasa. Vamos a practicar un poquito aquí. Dice, we talk about the party. Sarah wants to organize it for my birthday. For my birthday. Tu oración principal es la primera. Siempre va a ser tu oración principal la de la izquierda. Es decir, yes. yes. we talk about the party. Así que lo vas copiando. Sí. Ahora, lo siguiente. Sara quiere organizarlo para mi cumpleaños. ¿Qué cosa es eso de, del party? Lo toma al party como que lo toma. Porque recuerda, la relative close se pone al costadito, entonces me lo vas a poner al costado de party. Entonces mi pregunta es ¿cómo que toma la fiesta como sujeto, como objeto, como preposicional el lugar, como que lo toma. Okay the party. Ese Sara quiere organizarlo no. para mi cumpleaños a la fiesta como que la toma como sujeto como objeto como complemento de lugar o de tiempo como complemento como complemento cuál es el complemento A por... ver en la oración she wants to organize it for my birthday cuál es el, ¿cuál es el sujeto sara sara cuál es el verbo wants pero es wants to organize so wants to organize cuál es el objeto for, for my... my birthday no el objeto es el it Ah, Ed. Porque lo quieres organizar, organizar algo. Es como, yo amo, verbo, yo amo a Pepito. Pepito es el objeto porque recae la acción. En este caso, yo quiero organizar algo. Ese algo es el objeto. Para. Y ese ET, ¿a quién hace referencia? Al party. Al party. Entonces, ¿lo está tomando al party? ¿Cómo que lo toma? Como un objeto. Entonces, ¿qué me vas a usar? Which. With Sarah. Which, which Ajá, uh -huh, which Sarah wants to organize it. Ajá, uh -huh, which Sarah wants to organize. For my... No, ya no me pones ese it. O sea, ya no me pones el it porque uh -huh. lo estás poniendo uh -huh. en which. Sería for my birthday. For my birthday. Dice, nosotros hablamos sobre la fiesta la cual Sara quiere organizar para mi cumpleaños. ¿Te das cuenta? right. right y right. también tenemos a la señora Flores. Dice right. que la señora Flores tiene pinturas en su casa. Ahora, analiza muy bien, Andrés. Ellas están valorizadas por más de 10 mil dólares. ¿Esas ellas están valorizadas por más de. de, ¿de qué, ¿A quién hace referencia? De las pinturas. Muy bien, entonces lo, lo tengo que. Cópiame la primera oración. Primero, cópiame. La señora Flores tiene pinturas en su casa. Ahora, ¿te das cuenta que aquí voy a agarrar una cláusula relativa, verdad? ¿Dónde la voy a colocar? A ver, primero ubícame en dónde voy a colocar esa cláusula relativa, Andrés. Mm. ¿En dónde voy a tener que poner esa cláusula? Imagínate que ya sea la cláusula relativa, ¿dónde la voy a tener que ponerse? La señora Flores tiene pinturas en su casa. ¿Dónde voy a poner esa cláusula relativa? A ver. Luego del house. Incorrecto, Andrés. Recuerda, las cláusulas relativas se colocan al costadito nada más. De lo que describen. ¿Y qué me está describiendo? Las pinturas. Pero es que ponerme al costadito de las pinturas. Mr. Mm. Flower has painted. pole ponle, ponle, ponle al costado donde dice paintings, ya está. Ahora, analiza. Cuando tú dices ellas están valorizadas por más de 10 mil dólares, me toma a ellas o las pinturas, como qué? Como objeto, como sujeto, complemento de lugar, complemento de tiempo. Como objeto. ¿Cuál es el objeto? A ver, dice, dice, ellas están valorizadas en más de mil. ¿Cuál es el, el day? ¿Qué función cumple allí, Andrés? El, de... el sujeto. Entonces, ¿cuál voy a usar si lo tomo como sujeto? Eh, which. Exactamente, Andrés, lo tomo como sujeto. Which, which are. O sea, termina de copiarme. Which are worth over. Worth over. Which are worth over $10,000. O sea, la oración de la derecha. Dice, la señora Flore tiene pinturas, las cuales están valorizadas por más de $10,000 en su casa. ¿Te das cuenta? Te faltó el worth, te faltó el worth al costado de Lara. Ah, oh, eh, sorry. ¿Te das cuenta? Entonces, no te olvides esto, Andrés. Siempre esta información adicional lo tienes que poner al costadito. Ya, yeah, ok, ok. Vamos con la número 3. A ver, inténtalo tú, a ver, inténtalo. Cópeme la primera oración. Uh -huh. Dice que la pareja vive al lado de nosotros. Mira. La información que se encuentra a la derecha. Su hija tiene dos eh, eh, niños encantadores. Mira, su hija tiene dos niños encantadores. ¿Esta información de quién es? ¿Es acerca de nosotros o de la pareja? De la pareja. Entonces, ¿dónde lo voy a poner? The couple. The couple al costadito. Muy bien. Ahora analizo, Andrés. Primero, ¿a la pareja me la toma como sujeto? Yes. No. Mira no la oración. No la hija tiene dos hijos. Aquí, la pareja, ¿la pareja le incluye acaso ahí? Yes. Possession. Posesión, buena. Entonces, ¿cómo mm -hmm. sería? His daughter has the charming boys. Ah, ahí está. Who's their daughter? No, simplemente es whose daughter, whose daughter. No. Porque whose es cuya, cuya hija. O sea, whose daughter. Has so... has has the charming voice. ¿Ya está, ves? Vamos con el siguiente. Mira aquí. Tú, en la primera oración, porque la primera oración siempre es tu idea la que dices, ¿no? This is the house. Yeah. Ahora, ¿vamos a hablar de, de qué? ¿De this o de house? Del house. En la siguiente oración, Which. dice, I had my first party here. Ya está, mira, yo tuve mi primera fiesta aquí. Pregunta, a la casa, en la primera oración, ¿cómo que lo toma? ¿Lo toma como sujeto? Dice, house. yo tuve mi primera fiesta aquí. ¿Lo toma en la casa como sujeto? Sí o no. Sí. Yes. Pero ¿cuál es el sujeto en la siguiente oración, Andrés? Dice, yo tuve mi primera fiesta aquí. ¿Quién es el sujeto? Um, I. Entonces, ¿el I es lo mismo que la casa? No. Entonces, no lo toma como sujeto. No, no. Siguiente, lo toma como objeto. ¿Cuál es el objeto en la siguiente oración? Yo tuve mi fiesta aquí. ¿Cuál es el objeto? My, ¿My first. Sorry. My first party es lo mismo que la casa? Mm. O sea, tú dices, ¿mi primera fiesta será lo mismo que la casa? No. No, entonces no me lo toma como objeto. Yeah. ¿Como okay. qué lo toma? Como complemento de? Complemento de lugar. Porque me dice, yo tuve mi primera fiesta aquí, o sea, en la casa. ¿Qué se usa cuando se toma como complemento de lugar? Where. Ya lo tienes, my bro. No, ya no se pone ese elegir porque lo estamos reemplazando por el web. Ahí está. Dice, okay. "Esta es la casa en donde yo tuve mi primera fiesta." Okay. Ya, es lo mismo que decir, "Esta es la casa, yo tuve mi primera fiesta aquí." A ver, vamos, tienes algunos tiempo tienes tiempito aún para hacer algunos ejercicios más, un parcito. Eh, okay. Vamos a hacer un dos más. Ya, hacemos dos más y descansas. Cópeme la primera oración porque siempre la primera mm. oración es tú, tu, tu tu principal. Dice que John recibió una mala nota en su ensayo. Ya está. Ahora, tú me quieres dar información adicional. Dice, fue únicamente de una página. ¿Este fue únicamente de una página de quién es? De jo de Jerry. ¿Es de la nota o es del ensayo? Del ensayo. Muy bien. Entonces lo voy a poner al costadito del ensayo. Ya está. Sí. Ahora tú dices, ¿cuál es el. Mira, el, analiza. It was only one page. ¿Cuál es el sujeto? It. It. Ese it a quién representa? Al ensayo. Lo toma como sujeto. Okay. Si lo toma como sujeto, ¿cuál se usa él? Which. Ya está. Pero ya no se pone ese it Andrés. O sea, se pone mm -hmm. which was. Hola. Vamos, la siguiente, la siguiente. Cópeme la primera parte. Dice que Ingrid se fue a ver al doctor. Ayer. Dice que In Ingrid se fue a ver al doctor ayer. Ahora, analicemos la siguiente oración. Me está hablando de quien dice, él es un amigo de ella. ¿De quién me habla? ¿De Ingrid, del doctor, de doctor. o del ayer? Mm, del doctor. Del doctor, ya está. En esta oración, el doctor me lo toma como qué? Como sujeto, objeto, complemento. Vamos a analizar ese he. ¿Qué rol sujeto. cumple en la oración? Sujeto. Entonces, me está lo reemplaza el doctor, sí o no? El doctor es su yes. amigo. ¿Cómo sería? Who is a friend? Of hers. Ya lo tienes, Andrés. Ya lo tienes, ya lo tienes mapeado. Pero no me lo puedes poner allí. ¿Por qué? Porque si tú me lo pones allí, es una información del ayer. ¿Dónde lo tengo que poner? The doctor. Ahí está. Te diste cuenta. Toda la vida, la info, se col Ahora, cuando tú me hablas, vas a escucharte como, oye, Ingrid se fue a ver al doctor quien es su amigo el día de ayer. O sea, suenas bastante sofisticado, bastante natural. Vamos Desde que el señor Reynolds have to do all this homework himself. Vamos a copiar la primera oración porque eso sea lo que hablamos el mail. Ya. Yeah. Su secretaria se... se fue dos días atrás. De quién estamos hablando? Del señor Reynolds, del trabajo o del mismo? De qué estamos hablando? Mm, estamos hablando? Mm, Su señor Reynolds. Del señor de... Reynolds. ¿Lo tienes que poner en dónde entonces? Mr. Reynolds. Ahí está. Ahora, analiza. ¿Me hablas a cómo quién toman al señor Reynolds? ¿Lo toman como sujeto? ¿Cuál es el sujeto de la oración? Su secretaria se fue por unos días. Su um, secretary. ¿Lo toma como sujeto? No. ¿Lo toma como objeto? No. ¿Lo toma como complemento de lugar? Es imposible. Como complemento. De... No. ¿Cómo qué lo toma? Y dice. Su secretaria. No, okay. Como posesión. Como posesión. Lo toman a Reynolds. ¿Cómo sería? Como ah, muy bien, dice el señor Reynolds, cuya secretaria pues se secretario. fue unos días atrás. Tuvo que hacer todo el trabajo él mismo. Yo ya está. Ojo, la ocho. Cóbeme la primera oración, que es tu main, Andrés. Ese es tu main ya listo ese él le dio a su mamá de qué estamos hablando um, dice él le dio estamos hablando del la... niño o de la foto de le dio a su mamá de qué estamos hablando de él del niño de... de boy a ver inténtalo vamos a hablar del niño ya está en la siguiente oración He gave it to his mother. El da boy sería el he, lo toma como sujeto, ¿cierto? Entonces, a ver, ponlo. Tú dices, el niño, ¿cómo sería? The boy. ¿Cómo sería? Si lo está tomando como sujeto, porque he sería the Boy, ¿cierto? Yes. ¿Cómo que qué uso cuando toma como sujeto The Boy? Who. Ya, a ver, ponme who. Dice: el niño, el niño que yes. dio, que dio qué cosa. ¿El niño que dio, que dio eso a su mamá? ¿Tomó la fotografía? ¿Tiene sentido? No, 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 no. Entonces no me habla del niño. ¿De qué me habla? De no, la, la, la fotografía. Ahora, ¿la fotografía, ¿cómo que lo toma? ¿Como sujeto, como objeto, como que lo toma? Como. ¿Como complemento? ¿Como complemento, seguro? Analízame, mira. De... ¿Ese G, ¿qué función cumple? Uh, he, sujeto. El gave sujeto, es right. el verbo. Y ese it? ¿qué función cumple? Objeto. Objeto. Lo toma como objeto. O sea? ¿Qué se usa para objeto? Which. Yeah. Which. Yeah. which. he gave to his mother. Ahí está. ¿ves? Ya no me tienes que poner el it nuevamente porque me has usado el which. A ver, vamos con ese. Cúpeme yeah. la primera oración, Andrés. That is a man. That is a man. Tú puedes. La siguiente oración dice. I met him at Alice's party. ¿Cómo que lo toma al hombre? ¿Como sujeto? ¿Lo tomará como sujeto? Mira, analiza. I met him at Alice's party. ¿Lo, ¿Lo toma como sujeto? Amen. Dice, yeah. I met. ¿Cuál es el sujeto de la oración I met him? I. No lo, to ¿Lo toma o no lo toma como sujeto al hombre? No. No. Lo toma como verbo, tam. Lo toma como qué? Como op? objeto. Como objeto. Ya está. Entonces, ¿qué se usa para objeto? Which pero es una persona. Who, eh, who. Who. Me pones el who, me pones el I met at Alice Party. Ahora, en el hipotético caso que me quiero usar el whom, ¿cómo sería? Lo cambio nada más, ¿cierto? Right. Y, pero, ¿y si lo cambio? Imagínate que ya no es ver. El, el verbo met sería otro verbo. ¿Qué tengo que analizar? La preposición. Sí. La preposición. Y eso nunca te va a pasar, Andrés, porque en la vida real... Nadie habla así, eso es para exámenes, para libros antiguos de Harry Potter, la ileada, esas cosas. En la vida diaria nadie te va a hablar con Juan. Ya, y la última, la última ya, para irnos. El niño sonrió, vamos con la 10, con esta nos vamos, con esta nos vamos, el niño sonrió. Dice, uh -huh. Elena le dio a él algo de dinero, mi pregunta es, ¿cómo que toma el niño? Como sujeto, verbo, objeto, complemento, ¿cómo que lo toma? Um... Analiza nada más en la oración mm. Elena le da algo de dinero. ¿Quién es Elena? Ah, es como objeto. Ah, como objeto. Entonces, ¿qué se usa? The boy. The boy. Buena al costadito. Pero ajá, Ju Elena. The boy ju Elena. Gave. So... Money. El niño. El niño a quien Elena le dio dinero sonrió. Te das cuenta. Te diste cuenta, tres. Ya la ya, ya estoy captando más. Ya la estás captando. Nosotros tenemos que seguir practicando, seguir, porque esta es la forma en la que todos <coughs> hablan. Te voy a dejar más ejercicios. Si tienes tiempito, lo, lo haces. Ya lo subí a la plataforma. O sea, ya está en, el, en la ruta de aprendizaje. Hay más. Okay. También te he puesto sus respuestas como para que tú vayas analizando. ¿Okay? ¿Ok? yo sé, puede ser complicado, pero estamos en el nivel intermedio. Y luego, esto ahora, así como me hablas con presente, me hablas con pasado vas a tener que hablar usando esto. Y también tenemos que trabajar, ¿ok? So that would okay. be all. Bye-bye, TK. Nice work. Good job, man. Good job. Thank you.